sino que es una amenaza que le están haciendo a las autoridades respecto a un reclamo interno que existe. Oh, cállate la boca, pelado. ¿Qué estás hablando? Oye, esa es una mongolada de un chibolo nomás. No juzgo mucho porque yo sí lo hubiera hecho también. Si me decían a mí, Eric, ya, te agachas, pey, te pones el kit, la bolsita en tu cara. Ya, yo me agachaba, gente, por el chongo, por el show. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Eric Comediante y el día de hoy vamos a reaccionar a un video que ha tenido mucha controversia dentro de San Marcos. Resulta, gente, que hace unos días se entregó el kit de cachimbo a los sanmarquinos que han ingresado recién hace poquito. ¿En qué consiste el kit? El kit era una bolsita de San Marcos, un libro, un polo y un lápiz, si no me equivoco, con una libretita. Fuera de eso, gente, se habló mucho, incluso salió en las noticias, de que hubieron cachimbos que se fueron a la huaca a tomarse fotos como si fueran sendero terrorista. Ya saben, sí me entienden, sí me entienden. Ya estamos en vivo ahorita. La gente está comentando por ahí que van a salir a cámara. Manden saludos a su mamá, por favor. Vamos a reaccionar con este video que salió en Panamericana. No, miento, en 24 horas. Y por ahí, gente, parece que estos chicos ya han sido identificados y que van a ser duramente sancionados por la universidad. Por ahí se comenta que quizás sean expulsados, no lo sé. Ya se sabe de qué facultad son, se sabe de qué base son. Pero como son varios, recién están identificando uno por uno. Si tú eres de repente por ahí joven y dices, oh, pero es una broma. Es una broma como lo toman ellos, pero recuerda que San Marcos estuvo rodeada o estuvo sometida, ¿cómo se puede decir? A esta vaina ya sí me entienden, ¿no? De terrorismo. Chup, chup, chup. Y actualmente ya se trata de sacar esa cara que tiene San Marcos por el nuevo alumnado que siempre hay año tras año, ¿no? Pero ya bueno, ya vamos a ver qué opinan ustedes en los comentarios. Vamos a ver qué dice lo que dicen los periodistas acerca de estas cosas que hacen los cachimbos. Porque uno es cachimbo y uno es mongolpe, ¿no? Así que ya pues, ya vamos a ver. Acá está. El video se llama, ¿no? Advierten presencia de. Miren, no, ¿qué? Oye, ¿qué es esto, viejo? ¿Cómo? Advierte presencia de ya al interior de San Marcos. A esa vaina, gente, ya es prensa amarillista, pues. Es prensa amarillista, viejo. Eso no, eso está mal. Está mal, viejo. Que mira, ya. Ya, me imagino, viejo, tu papá, tu mamá. Mira, papá, yo quiero ser sanmarquino. ¿Tú quieres ser qué? ¿Tú quieres ser como esos huevones que están ahí? Ahí, en la hueca, agarrando. No, eso está mal, gente. Eso lo hacen para asustar a la población ya, pero son huevas ya. Pero bueno, gente, veamos qué dice la prensa. Parecen sacadas del baúl de los peores recuerdos de nuestro Mira, ¿qué es eso, fe? Al frente de la ingeniería electrónica, viejo. Mira, acá había una chiquita y cuatro patas más. Encima hacen con el saludo. No, ¿qué es esto, viejo? ¿Qué es el país. Nos referimos a la época del terrorismo, pero lamentablemente no son un recuerdo. En estas imágenes aparecen estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos haciendo una remembranza del activismo del llamado Frente Estudiantil Revolucionario, grupo que en los años 80 y 90 era conformado por terroristas. Rumorean, no sé si sea, que mencionan que son de la Facultad de Ciencias Contables de la. No puede ser, viejo. Les comentaba, gente, que ya se sabe de qué facultad son. Se sabe de qué facultad son, de qué base también. Pero es que hay que ser imbécil, pues. O sea, si vas a hacer esa payasada de bromearte, de chonguear con este problema dentro de San Marcos todavía, un poco de criterio, muchachos. Yo sé que cuando uno es cachimbo es gil, pues, eres chibolito y no piensas en la consecuencia de tus actos. Pero. Ah, sí, se supone que has ingresado a San Marcos, pijito. O sea, has ingresado a una universidad de prestigio, ¿no? Y que es difícil de ingresar, que muchos no pueden ingresar porque es muy, muy complicado hacerlo. Pero bueno, ya. De la nueva base, ¿no? De la base 23. Sin embargo, no aseguro nada como estudiante. No aseguro nada, pero igual es indignante para mí ver cómo estas bases han hecho esto, ¿no? Bueno, la verdad es que yo lo he visto en historias, en manera de como de memes o manera de diversión, pero para el general en retiro José Baella es. Gente, miren, para ustedes, los que no conocen San Marcos, les comento. Esta foto, gente, es tomada en la Huaca. La Huaca está para subir, es como un cerro grande, ¿no? Para subir entre la ciudad universitaria. Y ahí, gente, mira, contamos. ¿Cuántos son? ¿A 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15? Son 15 alumnos. Acá veo, gente, entre chicas, chicos, chiques quizás también.
que han agarrado la bolsa del kit de cachimbo que les han entregado junto con su polo y han, bromeado, que se podría decir, ¿no? Qué raro, estos huevones, qué raros. Esta imagen revelaría algo más que una escenificación. No, que es una amenaza que le están haciendo a las autoridades respecto a un reclamo interno que existe. Oh, cállate la boca, pelado, ¿qué estás hablando? Oye, esto es una mongolada de chibolos nomás. Gente, no es por nada, pero tú que eres alumno de San Marcos ingresante, cachimbito, no le des pie a las autoridades, a la prensa, a que sigan hablando más de la universidad, pero no me jodan. Pero mira lo que habla este señor. ¿Y Cachimbito. cuál es el sentido de la amenaza? Tener a una persona arrollada en el piso y a otra parada arriba y están, ¿cómo se llama? Al parecer con capucha si lo quieren degollar, ¿no? El hecho de que se está cubriendo la cara quiere decir que no quieren revelar sus identidades. ¿Qué chucha fue? O sea, si yo me pongo ahorita un polvo en la cara, ¿qué chucha fue? También soy terrorista. También, también. Ya se me hace cagar ya. Pena, gente, ahorita regreso. Ahora sí, perdón, perdón, gente, perdón. Me quise meter al personaje. Me quise meter. Mejor utilizo esto. O sea, ¿qué soy yo? ¿Qué soy yo? O sea, si me pongo una mascarita y no quiero revelar mi identidad cuando hago directos, también estoy metido a esta vaina. Y a, no sé, ya. Bueno, no hay nada. El periodista Pedro Yaranga revela que aún existen personas que siguen incentivando la ideología senderista al interior de las aulas sanmarquinas, incluso hasta coaccionando a los docentes. Algunas personas, estudiantes y docentes también ya de mucha experiencia, y ellos me han confirmado que efectivamente dentro de la universidad existe hasta ahora ese grupo del Movadef. No se identifican así, aparentemente son grupos de estudios, pero la forma como actúan es coaccionar a los demás estudiantes. Oh, gente, no es por nada, pero esa vez nunca me ha pasado. Sinceramente, chicos, esa de que hay grupos que te coaccionan o que te mandan a hacer cosas así, a mí nunca me ha pasado. Y no conozco tampoco compañeros de mi base, compañeros con los que yo he estudiado 5 años, que haya pasado por ese tipo de cosas. Por eso es raro, gente, es muy raro que todo el mundo siga diciendo que sigue existiendo ese tipo de problemas en San Marcos, camarada Eric. Coaccionar a los trabajadores, incluso ya coaccionar a los docentes para condicionar para ciertas cosas, y que la pretensión que tendrían justamente sería nuevamente tomar todo el control del comedor de estudiantes. En redes sociales también se publicó una foto muy similar. Se trata de otro grupo de estudiantes haciendo la misma escena y de fondo se visualiza la Facultad de Ingeniería Electrónica. ¿Hay alguien conectado, gente, que es de esta facultad? ¿Los conoce? Porque obviamente, gente, miren, tú los puedes identificar, ¿por qué? Porque cuando eres cachimbo, tú vas a estudiar siempre con tu polera, pues, 2, 3 días a la semana, no tienes mucha ropa, obviamente que... Obviamente que siempre van a estar con lo mismo, gente, pero bueno, ya. Algunos alumnos de esta casa de estudios lo calificaron como una broma de mal gusto. Parece más que tú una payasada o algo así. Y bueno, como estudiantes, ¿qué opinas sobre esto? No representa a la universidad, pues, ¿no? No representa a la universidad esa imagen. Que lo toman como una especie de broma, ¿no? Como un chiste, pero realmente no lo es. Esto no puede ser una broma. Un estudiante universitario no se puede prestar para esas cosas. Mira, ya, fuera de todo, gente, hablando en serio, es lo que dice el pelado este, es cierto, pues. Lo que dice este pelón es verdad, gente. O sea, se supone que tú, cuando ingresas, tienes un un poco de sentido común, pues, ¿no? Y tú sabes a qué universidad estás postulando, a qué universidad estás ingresando, y sabes un poco de la historia. Un poquito sabes de la historia, pues. Y no te vas a atrever, o sea, no juzgo mucho porque yo sí lo hubiera hecho también. Si me decían a mí, Eli, ya, te agachas, pey, te pones el kit, la bolsita en tu cara. Ya, yo me agachaba, gente, por el chongo, por el show. Pero ahora, viejo, ahora que pasó mucho tiempo, me pongo a pensar en esas cosas, ¿no? Que yo he hecho estúpido, pues, que está mal, pues. Si, gente, los que van a ingresar recién, dan estas huevadas, porque dejan mal, primero, dejan mal a su carrera, a su facultad, a la universidad. ¿Te imaginas, viejo, que mi mamá haya visto esas fotos? O
Mi mamá dice, hijito, te vi en la tele. ¿De verdad, mamá, dónde? Te vi arrodillado tapándote la cara. No, pues qué vergüenza, pe. Mi viejita que era puta, se panudeaba de que mi hijo creció en San Marco, mi hijo es sanmarquino. Puta, dijo, oye, Elena, lo vi a tu hijo en la tele, en Panamericana, en 24 horas. Ahí sí, tomó una foto con tus amigos, ¿no? ¿Qué va a decir tu mamá, pe? No seas lacra, piensa un poquito. Por eso le digo, hemos tenido mucha dejadez por parte del Estado en contar la verdadera historia de lo que sucedió en los años 80 y 90 con las organizaciones terroristas. Intentamos comunicar. ¡Ay, qué cari! Hoy, ha habido tantas fotos bonitas donde sale mi rectora. Ah, no, ese otro. ¿Cómo vas a tomar esa foto? Sale mal, pe. Gente, por favor. Un reclamo para la prensa de 24 horas. Por favor, si vas a agarrar una foto de la rectora, mínimo que sea una foto donde salga bien, bien derechita, parada, así, qué pena. ...con la rectora de la Universidad de San Marcos, pero hasta el cierre de esta nota no obtuvimos respuesta. Hasta el momento no se conoce la identidad de estos estudiantes y qué medidas tomará la decana de América. Sinceramente, gente, es lamentable este suceso en San Marcos. Pero yo no me sorprende, ya. No me sorprende. Eli, ¿por qué dices eso? Ha ingresado gente, puta, con menos de 100 puntos, pez. Bases virtuales. Base repechaje. Base COVID. O sea, ya cualquier huevada entra San Marcos. No, mentira. No, gente, fuera de broma, puta. Si estás estudiando recién, un poco de criterio, pues. Un poco de sentido común, pues. No vas a hacer esas huevadas así, pero. O sea, está bien el chibolá, el chongo, se entiende, pero poco más de cuidado porque ya esa payasada sale a nivel nacional, pues, o sea, se van a enterar tus tíos, tus padres, tus vecinos, ¿no? ¿Qué van a decir, pues, gente? Obviamente le das pie a que la prensa siga, puta, hablando mal, pues, y hablando de más. Que hay sendero en San Marcos, dice. Puede que sí, quién sabe, gente, pero tampoco es que está así tan latente, pues, ¿no? Pero no, gente, si el video te gustó y quieres que vayamos a San Marcos a buscar a tus alumnos, obviamente que le vamos a tapar la cara para que no les vean hacer nada, deja tu like y tu comentario. Pues. Y aparte, también, recuerda que hacemos sorteos mensuales, hacemos sorteos todos los meses, exclusivo para miembros. ¿Cómo me veo? Acá, papi. Acá hay un botón que dice unirse. Pones unirse y eliges una opción, ¿no? Lee un poquito por ahí y ya está.